En la próxima semana, Managua será sede de un encuentro latinoamericano de líderes sindicales en los que van a analizar y discutir el tema de la inversión y el tema de zonas francas y las maquilas, así como el impacto de las medidas económicas, entre otras temáticas. Donde vamos a analizar, discutir el tema de la inversión y el tema de la zona franca y la maquila, el impacto de las medidas económicas, de la crisis económica, el crecimiento del empleo, el tema de los derechos laborales y el tema que tiene que ver con la mujer trabajadora. Esos son los grandes temas que van a cruzar este encuentro, que va a ser un encuentro de 3 días y donde está contemplado una serie de intercambios, visitas a empresas de maquila, reunión con autoridades del gobierno como el Ministerio del Trabajo, la Comisión Nacional de Zona Franca, con las altas autoridades de nuestro gobierno y sector empresarial. Es un encuentro sumamente importante y a partir de la experiencia que ha tenido Nicaragua en la firma de acuerdos tripartitos que trascienden nuestro país y que dan estabilidad, generan, digamos, confianza a los trabajadores y a los inversionistas. De tal manera que este encuentro que vamos a tener latinoamericano con la visita de estas importantes organizaciones pone de relieve el esfuerzo que hacemos las organizaciones del país, ¿verdad?, para la estabilidad, para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra nación. En el evento participarán delegaciones de Uruguay y Argentina, entre otros países. Vamos a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días, distintos eventos, distintas reuniones, y vienen de Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, ¿verdad? Y van a participar virtualmente organizaciones desde España y de Inglaterra. De tal manera que son importantes centrales sindicales como la CTC de Cuba, PCNT de Uruguay, la CTB de Brasil, FEACI de El Salvador, la CUT de Honduras, BUSCO de Costa Rica, que es el Bloque Unitario Sindical, vamos a tenerlo en nuestro país. De tal manera que eso pone de relieve también el inmenso respaldo que estamos teniendo las organizaciones sindicales en materia de acompañarnos en la defensa y la protección de los derechos laborales en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.